Hola, ¿qué tal nuevamente? Pues estamos aquí en la biblioteca de CIFEAC con nuestro amigo Emigdio Guevara y nuevamente nos va a llevar nos va a llevar a cabo una narración de un encuentro que tuvo muy, muy curioso donde él vivía allá en un pueblito en la Sierra de Guerrero. Así es que, Emigdio, nuevamente muchas gracias por compartirnos esa experiencia que tuviste cuando eras niño. ¿Qué edad tenías en esa ocasión que ocurrió esto? Bueno, mira, Carlos, buenas noches. Lo que pasa es que es otra experiencia que me ocurrió más o menos. No, no me ocurrió el mismo año de cuando vi a los duendes anteriormente. Me ocurrió en otro año, tal vez posterior, 1 o 2 años después. Allá en el pueblo se le llama tlacualero a la persona que lleva la comida o que se encarga de llevar la comida del pueblo a los campesinos que están trabajando en el campo. Y yo, a mí de niño me utilizaban para llevar la comida, el almuerzo, la comida y la cena a los peones. Pero en este caso pues era nada más llevar la cena a mi abuelo, al peón que estaba allí y pues también para mí, ¿no? Y yo montaba un caballo blanco. Me acompañaban dos perros, pero sí me daba miedo porque pues era de noche. Era como a las 8, 8:30 que se hacía eso de llevar la comida de la cena del pueblo hasta el campamento, ¿no? Hasta el campo. Y como ya estaba a veces totalmente oscuro, pues yo de chamaco supersticioso, pues veía un montón de cosas en la oscuridad, pero finalmente no pasaba nada y siempre hacía eso. Yo me sentía confiado porque iba acompañado pues, por el caballo, arriba del caballo, y había dos perros que pues, se ladraban a todo lo que pues, se les ocurría, ¿no? Pero nunca pasó nada fuera de lo normal. Solamente en una ocasión sucedió que, y terminando el camino real, que ya para atravesar el río, resulta que pues, yo dejé que el caballo tomara agua, pero ni siquiera tomaba agua, enfocó las orejas hacia donde estaba un matorral totalmente oscuro, a un lado de un árbol que se llama guamúchil, y pues no comprendía por qué ni siquiera quería tomar agua, y dije, bueno, pues no quiere tomar agua, entonces pues sigamos, y yo lo azucé para que camináramos, ¿no? Y los perros también estaban así, como gruñendo, así, hacia el mismo matorral. No ladraban, en fin, todavía, pero estaban también como enfocados los tres animales allí a ese matorral. Y pues ya me dio miedo y dije, bueno, pues vámonos de aquí, ¿no? Azucé con el chicote al caballo, así. Pero no avanzó, se anarcó y que me tira al agua. Y el caballo, pues también, en ese justo momento en que me tiró, en el matorral empezó un chillerío de vocecitas, así como, pues, vocecitas, y se oyó así, como espantados también, pero eran vocecitas así, y duró un buen rato. Entonces el caballo se fue a galope hasta el campamento, los perros, se quedaron así, uno a cada lado, y yo tirado y volteando así, pues no veía yo nada, pero escuchaba yo, esas voces. Y tenía yo escalofríos así de susto, pues, ¿no? No veías nada porque prácticamente era de noche y ya en un matorral que tampoco se veía nada. No, yo nada más veía la mancha oscura, pero veía cómo se movían así Ah. los ramales y cómo en el momento en que se enarcó el caballo, que relinchó y que me tiró, ahí empezaron una serie de chilladeros de vocecitas. Y los perros ahí fue cuando ya en lugar de nada más gruñir, empezó el ladradero porque pues estaba todo el alborotadero de las vocecitas, el ladradero del perro, de los perros, y pues yo nada más ahí petrificado viendo hacia allá y latiendo fuertemente mi corazón y sin paralizado y sin poder moverme ni levantarme ni nada. Y lo bueno que pues ahí se quedaron mis perros y las voces poco a poco fueron disminuyendo porque como que se alejaban hasta que ya no hubo ninguna voz. Y fue cuando llegó mi abuelo con el peón, porque pues llegó el caballo sin el jinete, que era yo, ¿no? Y ya me levantó mi abuelo y ¿qué pasó? Y yo nomás señalé allí
y los perros ladrando, y dice, ¿no? Y nada más dijo, me abrazó fuerte y me dijo, pinches chaneques, antes no te hicieron nada, ¿no? Y pues ya, ya me llevó abrazado allá al campamento, me secó mis ropas, o bueno, me puso un gabán, y ya hubo lumbrada, no hubo cena, o lo que había allí, pero pues eso fue lo que pasó. En esa ocasión no vi nada, solamente escuché, y pues los animales fueron los que se percataron de que algo allí había, y pues fue lo que me pasó en esa ocasión, Allí en mismo, ese mismo en pueblo de ese mismo pueblo. Xochihualco, y casi a unos 200 o 300 metros de donde vi a los duendes atravesar en aquello, en otra ocasión. ¿Qué edad tenías? Como 8 o 9 años, más o menos, aproximadamente. Y en la primera ocasión que tuviste a los duendes, ¿tú ya habías oído con anterioridad alguna historia? Pues nada más la de Camilo, pero a él le fue mal porque dicen que vio a los, como te había comentado anteriormente, a los duendes grandes, como de 80, 70 centímetros, pues que lo perjudicaron porque él, estando haciendo un trabajo en una jardinería, un trabajo de jardinería, encontró unas ollas de dinero, pero también vio a los duendes. Pues algo le pasó. Como había comentado, quedó mal de su razonamiento. Pues eso es todo, Emidio, pues amigos. muchísimas gracias y pues esperamos nuevamente tener otros comentarios al Ok, respecto. Carlos, para servirles. Hasta luego. Hasta luego.